Thank you.
Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos un lunes más a Rally Streaming. Aquí estamos, 31 de julio de 2023, ya justo casi en el Ecuador, en el Ecuador de este 2023, y un lunes más nos reunimos aquí para charlar de motor, para charlar de competición, para hablar de lo que más nos gusta en torno al deporte preferido por muchos y siempre con invitados. Hoy con una invitada de lujo, la persona que ostenta de momento el récord de victorias en el Campeonato Gallego, de títulos en el Campeonato Gallego, Estrella Castellón. No está aquí por eso, pero sí como miembro de Escudería Ferrol, que es la próxima prueba del Campeonato Gallego, después de haber vivido este fin de semana el Rally de Carballiño, la sexta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys, que, bueno, como todos sabéis, vencía Alberto Meira, ausencia de Víctor Senra, y no pudimos disfrutar del World Rally Car, pero sí vimos un bonito espectáculo con la victoria de Alberto Meira y Abelino Martínez, también con la lucha que no muchos esperaban, pero que algunos intuían, de Jorge Pérez y Miriam Vera con el Hyundai, que plantaron una batalla tremenda e hicieron correr de lo lindo al equipo del Skoda, y que al final, bueno, pues un pinchazo le relegaba a la sexta posición, después recuperaban hasta la cuarta y acababan ahí en esa cuarta posición, pero bueno, haciendo una gran carrera. Segundo, finalizaba Javier Ramos y Alex Moure con el Polo en franca progresión, como siempre. Bueno, siempre nos gusta decir un gentleman driver, ¿no? Hombre que viene a disfrutar de las carreras y a correr todo lo que puede o lo que sabe o lo que quiere en este caso, y que, bueno, pues su sabiduría, su experiencia y pues el devenir de las carreras, que muchas veces, como siempre digo, son como son y se dan como se dan, pues han hecho que finalizasen el equipo de Lalín en segunda posición con el Polo de Arrevidal. Y tercero, por fin, tengo que decirlo, un podium del N5, en este caso los becados por la Federación Gallega de Automovilismo. Pues mira, cada año los becados pues suelen hacer un podium a lo largo de la temporada, y ha tocado aquí, en el Rally de Carballiño, ese podium para el equipo Pontevedrés, Alex Vietis y Cristian Álvarez, con el Nissan Micra N5, como digo, becado por la Federación Gallega, que han hecho un rally espectacular. Desde el principio se situaba en esa tercera posición, después se la arrebataba Javier Ramos con, bueno, pues esa supremacía, digámoslo así, de montura y demás. Y al final, pues el pinchazo de Jorge y de Miriam, pues daban un pequeño vuelco a la clasificación y les situaban otra vez en el escalón más bajo del podium. Un podium más que merecido, una bonita carrera y una brillante trayectoria dentro de los rallies en estos dos años que lleva, año y medio que lleva Alexis, el pluricampeón de montaña absoluto, que el año pasado se enrolaba pues en el volante FGA, conseguía ganarlo, y este año como premio en el N5, pues mira, se llevaba ese tercer puesto en Carballiño. Después ya sabéis también pues que en la Totem B, pues el podium acompañaban a Alexis Josito Lamela, que, bueno, pues en este rally también pinchó y tuvo alguna cuestión que le retrasó, venía de un golpe y esto pues siempre se nota un poquito. Y el escalón más bajo del podium para el equipo senior de Ribadumia, para Tino y Jorge Iglesias. En la Top Ten C, un poquito de debacle, hablaba con algún piloto, me decía, bueno, está un poco descafeinada la Top Ten C. Yo tengo la sensación de que no está descafeinada, sino que está habiendo muchos abandonos a lo largo de los rallies. David Rivas, otro abandono más, este año desde luego no está siendo el año de David, aunque es un tío rapidísimo, y Rubén López, el de Sarria, pues también abandona el primer tramo, con lo cual quedaba el camino expedito para que Manu Souto y Laila Porta, que le mandamos un beso enorme y un abrazo grande al equipo Grosso Motorsport, pues hiciesen con la victoria, recuperasen el liderato en la Top Ten C y ahora afrontasen esta última parte de carrera. Lástima que el Rally de Ferrol no puntúe para las copas, si no sería la siguiente carrera en competir, pero bueno, les quedan tres carreras para intentar conseguir ese título de la Top Ten C. La Pirelli MF, ya sabéis, como siempre, súper competida. Al final, Marco Rodríguez San Román y Unai Conde Drácula, como me gusta decir, pues llevaron la victoria. Pampillón y Alex Ampayo intentaron luchar, pero bueno, en diversos problemas les retrasaron aún así. Consiguieron ser segundos y terceros, que el tercer escalón del podio fue para Javi Lariño y para Fran Piñeiro. Y en el volante FGA, una más de Joaquín Pérez Rey, con Adrián, con su copy, siendo segundo Diego Ribeiro, y tercero Roberto Suárez. En este caso, Álvaro Castro Leño, también con condicionantes, pues se quedaba fuera de las posiciones
de Podium. En el Criterium, que también puntuaba aquí la tercera prueba puntuable del Criterium, el piloto del Toyota, Igor Ricardo Estévez, se llevaba la victoria. Y con esto, pues no vamos a contar nada más porque ya sabemos todo lo que ha pasado y ya lo sabéis todos también. Lo que queremos es charlar con nuestra invitada y la vamos a sumar ya al directo para que pueda contarnos un poquito los secretos y todo lo que viene por delante en la siguiente prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys. Y no es otra que, como decía antes, Doña Estrella Castrillón. Estrella, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bien, gracias. Bueno, nosotros estamos encantados de que puedas estar con nosotros aquí un ratito y que nos puedas contar cómo va todo, cómo están las cosas por el norte de Galicia, qué tal está yendo todo. Bueno, de momento está todo bien, todo tranquilo. Estamos en ello, intentando preparar el rally y poco más. Yo quiero preguntarte por el nivel de ilusión que hay en la organización de Escudería Ferrol a la hora de plantearos un rally que está de vuelta en el Campeonato Gallego. Hombre, en Escudería Ferrol todo lo que hacemos lo hacemos con ilusión y ponemos el máximo empeño en que salga perfecto. Da igual que puntúe para lo que puntúe. Bueno, hablando de puntuar, Estrella, no sé, volvéis al Campeonato Gallego, ¿cómo afrontáis esa vuelta al campeonato después de ser un rally referente en el Nacional, después de puntuar para la Copa de España también? No quiero decir que sea un paso atrás, pero bueno, es otra vuelta de tuerca más al rally que, bueno, pues este año cumple 54 ediciones. ¿Cómo afrontáis esa vuelta? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo puedo darte mi opinión, ¿no? Donde hay patrón, no manda marinero. Pero si por mí fuera, cuando la Federación Española dice que en Galicia no puede haber tres rallies del Nacional y que el que quedaría fuera sería el de Ferrol, yo me iría y no haría más rally. Lo que pasa es que yo no soy sola en la escudería, hay otras personas que decidieron seguir, pero yo no seguiría. Porque es un tema político, o sea, no es un tema de que nuestro rally haya bajado del campeonato porque fuera el peor, porque yo no conozco la puntuación de los demás rallies. No sé si han sido mejores que los míos. Si a mí me dicen, pues los rallies que están siendo del Campeonato de España han puntuado más que el suyo porque usted ha fallado en esto, en esto, en esto, bueno, pues estaría de acuerdo. Pero como es un tema político, pues me siento frustrada. Tanto como para llegar a decir, no haría más rally, Estrella. Sí, no haría más rally. ¿Qué le pones tú a esto, digo? No haría más rally porque es que me parece una tomadura de pelo. Porque toda la gente que estamos organizando el rally de Ferrol, toda la gente es voluntaria y estamos poniendo mucho empeño, mucho trabajo. Y se nos ha castigado a toda la escudería en completo y a toda la afición ferrolana y a Ferrol. Se ha castigado y no sabemos cuál es el motivo. Yo al menos no lo sé y creo que el presidente de la escudería tampoco. Yo creo que fue un tira y afloja entre el presidente de la escudería y el presidente de la federación y sabes que la cuerda siempre rompe por la parte más delgada. Yo quería preguntarte, ¿por dónde pasa una solución para que, bueno, pues el rally de Ferrol siga, no vuelva a ser lo que es porque es un grandísimo rally, pero vuelva a lo mejor al sitio donde se merece estar? ¿Por dónde encontramos una solución a esto? Pues la solución sería cambiar el presidente. Mira qué fácil. Bueno, hay elecciones en 2024. Y empezar otra vez a hacer el rally tal y como lo hacíamos, sin cambiar nada. Porque yo creo que teníamos un buen rally, hemos sido los primeros del Campeonato de España, la gente sigue siendo la misma. Hombre, siempre hay algunos cambios, pero bueno, la dirección del rally la sigue llevando la misma gente y bueno, vamos cumpliendo años, pero tampoco vamos empeorando tanto. No, al contrario, yo creo que cumplir años se adquiere experiencia y sobre todo se aprende de las cosas que a lo mejor no salen todo lo bien que deberían para mejorar y eso está más que claro y demostrado por el rally de Ferrol y por todos los rallies que intentan mejorar siempre. El año que viene elecciones, Estrella, no sé si hay a lo mejor algún atisbo de cambios y porque, bueno, por ahí suenan campanas y en los mentideros de los rallies pues se comenta un poquito que puede haber a lo mejor pues alguna, siempre pasa cuando hay pre-campaña, siempre suenan
voces, siempre suenan cantos de sirena, siempre se suele decir que, bueno, pues hay gente que está preparando y que está, puede haber una oposición al presidente, que por cierto, al presidente de la española, que por cierto también dijo que como máximo eran 2 mandatos o algo así. Pero creo que no es así. Bueno, eso lo dicen todos cuando empiezan, pero luego no sé qué tienen esas sillas que no las quiere dejar nadie. No sé, algo tendrán esas sillas, no sé lo que tienen. Yo sí, igual que tú, he oído cosas, pero que yo tampoco puedo afirmar nada porque yo no lo sé. Entonces no, pero sí he oído que alguien está preparando algo por ahí. Hay run run. Bueno, y eso que se ha escuchado por ahí a lo mejor puede abrir una ventana a la esperanza de una hipotética vuelta o, no sé, un atisbo de mejora. Más que una vuelta. Yo creo que sí. Si es la persona que yo vi, tiene posibilidades. Bueno, pues esperemos a 2024, que ya nos queda, bueno, pues poco, para medio año para comenzar el 24 y ver qué es lo que pasa. En el Rally de Ferrol, Estrella, a mí me llama un poco la atención también una cosa. El año pasado puntuó para la Copa de España de Rallys de Asfalto y este año no encajó dentro de ese formato. Y quería preguntarte un poquito qué pasó ahí también, o si decidisteis vosotros a lo mejor no estar, o no sé. No fue una decisión nuestra, sino que fue una decisión de la federación. Y como yo te digo, yo sé que en otros rallies hubo fallos muy graves, como por ejemplo hacer 2 tramos sin comunicaciones. No sé el observador de la Federación Española si se enteró de eso, igual no se enteró, pero yo sí me he enterado. Y a ver, y lo puedo confirmar y lo puedo demostrar. No voy a dar nombres porque no me gustaría perjudicar a ningún organizador, que todos lo quieren hacer lo mejor posible y son fallos que ocurren. Pero para entrar dentro de la puntuación, eso es un fallo muy gordo. Y nosotros tenemos la puntuación de nuestro rally, pero no sabemos si los otros nos han superado. Y yo digo, si en nuestro rally no hubo ningún fallo gordo, que algún fallo habría, como en todos, y nosotros no somos infalibles, pero algo puede fallar. Pero tanto como para quedarte fuera de la copa, no. Ya te digo yo que no. Me llama la atención que sea una decisión unilateral. Tampoco a lo mejor ha habido soporte por parte del promotor para intentar, pues, no sé, hacer a lo mejor un poquito de fuerza y contar con un rally importante, ¿no? Porque, a ver, a mí si me dicen que yo tengo que formar un campeonato, yo quiero contar con el rally de Ferrol, si puede ser. Entonces, no sé. Ya te digo, como esto no es un tema deportivo, porque yo no considero que sea un tema deportivo, que es un tema político, mira, ni siquiera voy a entrar. Ellos sabrán lo que hacen, ya ves el éxito que está teniendo la Copa y no creo que un gallego tenga nada que envidiarle a un rally de la Copa. Hombre, evidentemente yo soy de los que opina también que la Copa no ha tenido el éxito deseado. Vamos a ser benevolentes con la opinión, pero creo que no ha tenido el éxito deseado y la prueba es que la hemos visto en el último rally, bueno, no en el último, en el rally de Tenerife, en el que únicamente estaba el Alpine de Recalvi, el coche patrocinado por Recalvi, el de Óscar Palacio. Entonces, al final, da la sensación de que no ha sabido encajar, no ha sabido encontrar un formato que pueda encajar para que tenga su sitio también. No entendí bien lo que me quieres preguntar. No te preguntaba, estaba dándote un poco la opinión, no sé si coincides conmigo, que a lo mejor la Copa de España no encajó dentro de lo que se pretendía, ¿no? Dentro de lo que pretendía ser, al final da la sensación que apareció un poco para intentar fulminar alguna parte del campeonato gallego y al final se va diluyendo todo. Para ir sacando poquito a poco los que les estorbaban y al final pues yo creo que es un fracaso, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo quiero preguntarte por el formato del rally, Estrella, porque este año estrenáis vosotros el formato de sábado y domingo. Y aquí siempre hubo mucha charla sobre ese tema, que si era mejor viernes y sábado, que sábado y domingo. Yo quiero preguntarte por qué mantenéis ese formato de sábado y domingo, si os gusta, si os interesa, qué le veis de bueno
a encontrar ese formato y no el de viernes y sábado, no sé, porque se habló mucho también, no del rally Ferrol, sino de los rallies que se hacían sábado y domingo, el rally Ribeira Ría de Arousa también se hacen sábado y domingo, y ahí hubo mucha conversación por parte de los aficionados sobre este formato. Bueno, a ver, yo soy de rally de viernes y sábado. Mi opinión es de que el rally debe hacerse el viernes y el sábado. Pero bueno, como te digo, yo no soy sola, hay más gente que opina y se ha decidido hacer sábado y domingo. Tiene a nuestro favor que la gente que trabaja en el rally pues no tiene que pedir en su trabajo para venir a colaborar al rally. Entonces es más fácil encontrar gente. Lo de hacerlo un viernes y un sábado, pues para el pueblo Ferrol es mucho mejor porque la gente el sábado por la noche se quedaría, iría de fiesta y dejaría más dinero en la ciudad. Pero bueno, eso es lo que han decidido hacerlo en sábado y domingo y ya te digo, yo no soy de radio de sábado y domingo. No, bueno. Al final estoy viendo que no tiene mucho encaje muchas cosas con tu criterio, a lo mejor, ¿eh? Te gustaría no, dar una vuelta. No, yo soy muy rara. No, a lo mejor te gustaría dar una vuelta y cambiar una serie de cosas para que estuviese más a tu gusto, no sé. No, yo simplemente doy mi opinión, pero ya te digo, la mayoría es la que gana y ya está. ¿Pero qué se le encuentra de bueno a ese formato? Quiero preguntarte, porque gana la mayoría, pero entiendo que se explicarán también un poco y dirán, oye, nos interesa más esto por esta opción. Bueno, pues nos interesa, ya te digo, por el tema de la gente que trabaja en el rally. La gente que trabaja en el rally, si tú tienes que ir un sábado por la tarde a trabajar el rally, pues tienes que pedir en tu trabajo, porque la gente que trabaja tiene que pedir permiso para salir y entonces es mucho más difícil encontrar gente. Para los tramos, radios, cronometradores, ya sabes, toda la gente que se necesita en un tramo. Y es más fácil encontrarla para un sábado y para un domingo. Yo es lo único que le veo, a lo demás, nada. ¿Qué novedades trae este año el Rally de Ferrol? ¿Vuelve a FIMO? ¿Qué más nos puedes contar? ¿Qué secretos tiene el Rally de Ferrol este año? Secretos te puedo contar pocos, porque yo los secretos no los tengo. Pero el rally va a salir del puerto. Y las oficinas van a estar en el puerto. Luego el parque será en Esteiro, como siempre. Y los tramos, claro, serán más cortos. Habrá dos tramos el sábado, que se repiten dos veces. El más largo es el primero, que es 19 kilómetros. Y el segundo, 10 kilómetros. Y otros dos tramos el domingo, uno de 14 y otro de 13, también, que se repiten dos veces. Y habrá el Seidán, que será el sábado de 12 a 1, creo. Sí. Formato de Seidán también, algo muy atractivo para la gente. Le gusta mucho también empezar el rally un poco con esa toma de contacto, tanto los pilotos como los aficionados también, que pueden empezar a ver, no sé, más acción ya desde primera hora. Bueno, a ver, el Seidán es un tramo de pruebas, a los pilotos les viene bien para probar su coche. Y, lógicamente, a la afición a la que puede, pues le gusta ir a verlo, eso sí es. ¿Puedes contarnos cómo estamos de inscritos? Como decía el otro, ¿de papeles qué tal? ¿Cómo está la cosa? De inscritos todavía no sé. Están ahí, ya sabes que los N5 parece ser que tienen problemas para venir a nuestro rally por un tema de logística. Y no sé, pero bueno, yo creo que gente va a ver y que habrá pilotos importantes. ¿Qué previsión tenéis de eso? Pues la verdad es que no te puedo decir, porque no, el tema de las inscripciones no lo llevo yo y no tengo mucha idea. Y puedo decirte que Senra estará, pero bueno. Iván Ares no estará porque se casa ese día y entonces no vamos a decirle que deje la boda y que se venga al rally. Sí, también vaya coincidencia, pero bueno, enhorabuena para Iván y para su esposa y que sea por muchos años, como se suele decir, y ya habrá más ediciones de Rally de Ferrol para poder correr. Yo quería preguntarte, Estrella, porque, a ver, se me hace raro que la vuelta al campeonato gallego sea de esta manera. Que no puntúen las copas, que no haya, que no sea, no sé, que no tenga el mismo encaje que tiene en el resto de rallies cuando lo que se plantea es un campeonato de 10 pruebas. Mira,
Yo el campeonato gallego lo entiendo muy poco porque, como te dije la otra vez, yo no pensaba trabajar en el rally, ni sacar licencia. Me han sacado licencia. Mi sorpresa es cuando veo el reglamento y aparece mi licencia. Y digo yo, joder, me han sacado una licencia. Me pidieron que les ayudara, como siempre, un marrón, comisario deportivo. Me toca siempre lo más bonito. Y bueno, pues lógicamente yo al rally de casa, ¿cómo no voy a ayudar? Tengo que ayudar, no me queda otra. Sí, a ver, sí, no cabe duda. Además, mira, a mí me gusta que me digas lo de comisario deportivo, que me toca bailar con la más bonita, como suele decir, pero yo lo veo de otra manera. Yo veo el vaso medio lleno y entiendo que a lo mejor el puesto de comisario deportivo no puede estar cualquiera y ahí tiene que estar una persona que sepa, tres personas que sepan, a poder ser dos que ponen la escudería y tú eres una de ellas y eso también pues te realza el valor. Que tiene Estrella Castellón como persona que entiende de esto y que tiene un bagaje detrás. Sí, pero para ser comisario deportivo tienes que tener un anuario que no esté lleno de contradicciones, como está el anuario de la Gallega. Tienes que tener en qué basarte. Luego yo he visto así un repasito por encima, ¿no? De momento, he visto que el cuadro de sanciones todas son exclusiones, exclusiones, exclusiones. O sea, tú el primer fallo que cometes es excluido, ¿no? Tiene que haber otro tipo de sanciones. Yo creo que tienen que cambiar mucho. Y luego formar mucho a la gente, porque todo el mundo tiene licencia de director de carrera y comisario deportivo, pero ¿dónde han pasado el examen? ¿Dónde? Porque hay gente sin experiencia ninguna. Y yo creo que un colegio de comisarios deportivos es una cosa muy seria, que la gente yo creo que lo ignora. Es muy serio y que tiene que estar gente competente, que sepa lo que hace y que, vamos, y que tenga donde, que tenga artículos en los que basarse cuando sanciona a una persona. Y bueno, y hay cosas que no se pueden pasar, sobre todo los comportamientos antideportivos, porque yo he visto algunas imágenes temerarias totalmente. Y eso no se puede consentir. Esa gente tiene que ir al Comité de Disciplina Deportiva inmediatamente. Estoy queriendo entenderte y te digo la verdad, no te voy a poner en el compromiso de que expliques qué es lo que estás queriendo decir, pero me alineo a tu lado completamente, además, porque es muy importante, sobre todo, lo que siempre digo yo, no es que vayas a sancionar por sancionar, sino que muchas veces una sanción causa un efecto en el resto de la gente, que a la hora de una acción temeraria se lo piensan y si no pasa Los nada. pilotos, perdona que se No, tiene no, otra. no. Adelante. Es que los pilotos tienen que pensar que juegan con la vida de ellos y de mucha gente. Y es preferible en un tramo que pierdas tiempo, que siempre que llegas al final, pues si hay un obstáculo que te prohibió ir más rápido, lo que sea, siempre tiene una solución, siempre puedes adjudicar un tiempo. Eso tiene una solución. Lo que no tiene solución es si atropellas a alguien. Eso no tiene solución, o si te lastimas tú. Entonces, esos comportamientos no se pueden permitir bajo ningún concepto. No, no, desde luego que sí. La historia es, tú sabes perfectamente que cuando vas en un coche de carreras, da la sensación de que te metes en una cápsula, ¿no? Que vives al margen de todo lo que pasa fuera, ¿no? Que vas, el otro día, hablando del tema del Rally Surco, cuando hubo ese alcance entre dos vehículos y tal, hubo mucha controversia, muchas conversaciones sobre ese tema. Y una de las cosas que yo planteé cuando charlaba con mis amigos de este tema es que decía, Jolín, es que al adelantarlo, no sé qué, no sé cuánto, hay que ser conscientes también de que cuando vas dentro del coche no ves más allá que lo que tienes delante. Tú sabrás y conoces perfectamente que ha habido casos en los que alcanzas a un coche, el de adelante se sale y el de atrás acaba saliéndose porque no ve tampoco, porque en su cabeza simplemente está el intentar sacarse ese obstáculo del medio sin pararte a pensar, es decir, oye, vamos a actuar fríamente, vamos a ver qué es lo que pasa, porque vas con la adrenalina a tope y con las revoluciones a mil. A ver, yo no sé el motivo por el que se han alcanzado esos dos coches. Si fue por una salida de carretera del primero o porque el otro corría más y lo alcanzó. De todas formas, el que va adelante lleva un espejo retrovisor, ¿eh? No solamente es mirar hacia adelante,
Si tú has tenido un problema y ves que vas más lento de lo normal, tienes que ir pendiente de si te alcanza el que viene detrás. Y si eres un deportista, apartarte y dejarlo pasar. No estamos en un circuito, estamos en un rally. El reglamento se lo indica. En la carretera, con gente a la orilla de la carretera, todos hemos visto las imágenes que fueron temerarias, totalmente, que hubo mucha suerte, que no pasó nada, pero yo creo que esos pilotos tendrían que ser seriamente castigados, los dos. ¿Los dos? El que intentó hacer la... Sí. El que no se apartó y el que intentó hacer el adelantamiento. Hombre, el reglamento, hay una parte del reglamento que dice que cuando tú eres alcanzado tienes que facilitar, reducir la velocidad y facilitar que te rebase el piloto, que te, el equipo que te alcanza. Exactamente, pero el que va detrás, si el que va adelante no te deja pasar, no puedes intentar meterte por donde sea, subiendo por el muro. No puedes, tienes que esperar a que te deje pasar. Y si no te deja pasar cuando llegues a meta, comentas lo que ha pasado. Y eso tiene arreglo. Lo que no tiene arreglo, ya te digo, si ocurre un accidente, eso sí que no tiene arreglo. Ahí es a donde iba yo al tema de decir, a lo mejor vas tan obnubilado, vas dentro de tu cápsula que intentas, no sé, vas un par de kilómetros delante, o sea, detrás, no sé, ya sabes cómo son estas situaciones, que son todo tensión y demás, y aquí tenemos la cabeza más fría y estamos más tranquilos, pero cuando vamos en un coche, uf, es un poco difícil de controlar. Pero eso si también. Eres un deportista, tienes que saber controlar. Porque si no sabes controlarte, cuando vas muy cerca de otro, también tienes que aguantar la presión. Cuando estás a un segundo de otro, tienes que aguantar la presión. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué dices que el reglamento del campeonato gallego está lleno de controversias? Que te lo acabo de escuchar ahora. Contradicciones. Lo vi así por encima y creo que lo han cambiado. Yo que a la última versión me parece que no la vi. Pero ya te digo, está repleto de contradicciones. Es que hicieron un corte y pega, yo creo, y ahí está el problema. Y ahí está el problema. Luego ya te digo, yo el cuadro de sanciones ni lo vi, cuando vi, dije, madre mía, pues qué armas tenemos para trabajar. Todos son exclusiones. No, habrá sanciones en tiempo, habrá sanciones económicas, hay otro tipo de sanciones. No todos son exclusiones. No sé, me dejas así un poco nervioso escuchándote. Pues si tú estás nervioso, imagínate yo que estoy metido en el lío. Que tienes que tomar decisiones, sí, pero bueno. No, a ver, somos tres personas a tomar decisiones. El presidente lo pone, el presidente del colegio lo pone la federación. Con de la escudería Ferrol va a estar Eduardo Piñón y el oyente estará Sonia Rodríguez y la segunda seré. Luego tendremos un secretario de deportivos. No lo contempla el anuario, pero yo creo que es necesario. ¿Por qué crees que es necesario, Estrella? Bueno, porque un presidente tiene que atender a muchas cosas y no puede estar haciendo papeles. No, está más que... Tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse y los papeles los tiene que hacer el secretario. O debería ser así. Sí. Oye, ¿qué te parece el sistema de Super Rally que este año se implantaba en el campeonato gallego? El poder reengancharse en la primera sección también fue un tema que causó bastante controversia porque, bueno, los pilotos querían poder reengancharse, pues si no abandonamos en la segunda sección, poder pues hacer alguna más del rally y tal, pero... Esto generó mucho debate también. ¿Qué te parece a ti el tema de Super Rally, implantarlo en el gallego este año? Pues la verdad es que ya te digo, no lo seguí mucho. No sé cómo lo tienen ahora el tema de reengancharse. No lo sé. Bueno, está en la primera sección del rally. Si abandonas en la primera sección, te puedes reenganchar en la tercera. Siempre que todo esté en orden, evidentemente, después de una verificación en el reagrupamiento anterior al inicio de la tercera sección. Pero bueno, yo hablaba porque los pilotos, se habló mucho de ello, de decir, bueno, solo en la primera sección me parece poco, porque claro, imagínate que hay un tramo, pues en vuestro caso el sábado solo hay un tramo y el domingo hay el grueso, entonces claro, si abandonas en ese tramo sí te puedes reenganchar, pero si abandonas en el primero del domingo pues no te puedes reenganchar, pues bueno, causó ahí un poco Al fin y al cabo, lo de reengancharse es rodar. Es rodar y si ya los rallies son caros, es seguir gastando dinero porque no te va a servir de nada. Te va a servir para entrenar.
como si dijéramos, pero no puntúas, no, no te sirve de nada el reengancharte. A ver, bueno, ya que pagaste y ya que pusiste toda la ilusión y sobre todo pues los esposos también pues pusieron una parte, pues por lo menos lucirlos también. Y, sí, está bien, pero también gastas ruedas, incrementas un gasto para al final sabes que no vas a obtener ningún resultado, solamente que te vean. Sí, sí. Al final, no me acabaste de contar cómo es el encaje del gallego sin la puntuación habitual del resto de las copas que se dan en el resto de rallies. Va a ser un rally un poco atípico, sin la N5, sin la Top 10C, sin las copas principales, no sé. Va a ser un poco... ¿No me acabaste de contar el porqué o el cómo se... ¿Cómo vais a solucionar esa papeleta para que se vea un espectáculo también? Pues no sé, esa papeleta tendrá que solucionarse trayendo pilotos. No pertenecen a las compas que participen y punto. ¿Pero tendréis algún invitado o estáis gestionando alguna cosa sí, llamativa? Supongo que sí, que algo llamativo sea. Sí. Bueno, es que tiene que haber. No, ¿no nos puedes avanzar algo? ¿Por dónde van los tiros? No, no puedo porque sinceramente no te lo quisiera decir, no lo sé. Bueno. Oye, sería bonito, no digo que se dé en esta cuestión, pero sería bonito el volver a verte, enfundarte el traje de luces y hacer, no sé, una... Así tipo como Puras, aunque sin volcar, pero como hizo Jesús Puras, por ejemplo, que después de varios años pues recibió un homenaje. Yo creo que pues gente como tú, como Germán, que sois historia viva del automovilismo deportivo, pues también ahora que sería un buen momento, pues también tenéis derecho a que la gente se os dé el homenaje que merecéis y se os dé el cariño y el agradecimiento, que ya lo tenéis el día a día, de toda la gente que hemos disfrutado tanto con las carreras que habéis echado en la época, con todos estos años, y que se pueda disfrutar en vida, y que se me permita la expresión, de todos esos títulos que habéis ganado, ¿no? Cuando ya uno no está, que dice, ah, mira, vamos a hacer un homenaje, vamos a ponerle gran premio no sé qué, o en memoria de... No, a mí todo lo que me quieran dar, que me lo den y que lo recoja yo con la mano. Después de que me mueran, no quiero homenajes, ¿no? Que va. Por eso te digo, pero no te planteas el decir, oye, pues podríamos hacer algo así a modo, no sé... Mira, yo creo que todo tiene su época, ¿sabes? Y yo creo que nosotros ahora mismo, pues, encajaríamos en históricos, pero yo igual ni siquiera me divertía, ¿sabes? Nosotros ahora ya estamos en el tema organizativo, lo nuestro ya ha pasado, ya somos mayores y tenemos que colaborar en el tema de las carreras, pero para que puedan correr los demás, para que puedan salir pilotos de Galicia y para eso, seguir fomentando este deporte. Yo creo que, a ver, participar ya a nuestra edad, hombre, sí, sería bonito vernos otra vez en el coche de carreras, pero a lo mejor no es satisfactorio para nosotros, porque seguramente que ya no vamos tan deprisa como íbamos. Por eso se pierde. Como me gusta que guardes ese gen competitivo, ese carácter ganador, de decir, no, déjame estar como estoy, que ya lo he disfrutado. Aunque, por otra parte, me emociona también el pensar que hace... dos décadas, podíamos veros competir contra Manolo Senra, contra un jovencísimo Manolo Senra con el 306 GTI, con el 309 GTI, perdón, y todo esto, y que siga él tan combativo, claro, no tiene el nivel organizativo, no está implicado en la organización de nada y, por lo tanto, se dedica solo a disfrutar y a competir y a intentar ganar títulos, pero me emociona el pensar que con el paso de los años... pilotos como él, contra los que vosotros luchabais y con los que habéis tenido grandes, grandes batallas, pues sigan todavía ahí con la llama de la pasión, de la adrenalina, pues a tope, prendida y disfrutando, ¿no? Intentando aprovechar hasta la última décima. A ver, influyen muchas cosas. Yo admiro a Manuel Senra que siga ahí, pero nuestro nivel económico no es el de Manuel Senra. Entonces tampoco nos podríamos permitir hacer lo que hace él.
Porque tú sabes que para estar corriendo, estar compitiendo con un coche más o menos bueno y tal, tienes que tener mucho dinero. Sí, no, no, sí, lo dejas meridianamente claro, Estrella, está claro que es una cuestión Verdad. económica. Yo lo admiro, que haga lo que le gusta y que siga participando. Y yo con Manuel Senra me llevo muy bien y me alegro muchísimo cuando lo veo. Y me gusta que él que haga lo que se le apetece. Ya te digo, ahora mismo nosotros, después de tantos años sin subirnos a un coche de carreras, pues ya te digo que incluso seguro que no iba a divertirme. Hablaste antes de los históricos y yo quiero coger ese chance de un campeonato de históricos porque cuando se ven coches o se ve algún certamen en el que pueda haber una parte de históricos, la gente vibra mucho con esos coches, disfruta mucho con esos coches. Yo creo que a lo mejor algo estamos haciendo mal para que en Galicia con el potencial de coches y de pilotos que tenemos de nivel internacional, diría yo, no tengamos un campeonato de históricos de no te voy a decir al nivel del campeonato gallego absoluto, pero de gran nivel, sin duda, porque aquí hay mucho que enseñar y mucho que ver. Ya, pero es que en Galicia los históricos ya entran dentro del campeonato, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, aquí la idea no ¿Y es tú te que referías a un campeonato específico de históricos como es el claro, con campeonato unos de premios, España? con una cosa, algo que motiva a la gente a sacar sus coches que guardan con mucho cariño y que a lo mejor no quieren sacarlos mucho porque si los estropeas, los chocas o no sé qué, pues no hay piezas para poder reponerlos y todo esto. Pero bueno, a lo mejor buscar un incentivo con un campeonato, con un reconocimiento al final de un año, con una inyección económica por parte de algún sponsor que no se dedique solo a salir en el coche federativo, sino que, pues bueno, pues esa parte económica pues puede destinarse a que les llegue de vuelta, a que les llegue un retorno a pilotos que puedan decir, ah, pues yo voy a sacar mi Sierra, voy a sacar mi Score, voy a sacar mi 124, voy a sacar mi lo que sea, y voy a hacer pues un campeonatillo, no una cosa de 10 rallies, pero una cosa de 5 o 6, como mucho, no sé. Bueno, esto habría que planteárselo al señor Troitiño, a ver qué opina. Bueno, el señor Treitiño tiene las cartas en la mano. Si no eligió eso, será porque no le debe gustar mucho. Tiene la mano, tiene algo más que las cartas. ¿Qué relación tenéis? ¿Cómo es la relación que tenéis con la presidencia? Iba a decir nueva federación, pero ya no es nueva, ya lleva un tiempo. Yo, la relación que tengo es cordial de saludarme y poco más. El otro día estuve con el presidente de los deportivos y me causó una buena impresión. Vamos a ser compañeros en el Rally de Ferrol y bueno, no tengo yo nada en contra de esa gente. Estuve también con el secretario en el Rally de Orense y tampoco me causó mala impresión y bueno, con Triquiño pues tengo eso, la relación cordial, nada más. ¿Y cómo estás viendo estos pasos? Ya llevamos prácticamente, no sé, medio año de cambio. Al principio era déjennos empezar, después déjennos asentarnos y ahora déjennos hacer qué. ¿Cómo estás viendo el giro, el torno que está tomando el automovilismo deportivo de Galicia? Voy a decir una palabra que no es correcta, pero no sé, me parece una charanga, por no decir otra cosa. No sé, yo se separan presidente y vicepresidente, uno va por un lado, otro va por el otro, uno critica a uno, otro critica al otro. Esto es lo que vinieron a hacer a la federación, esto es el cambio. Es el cambio esto. Si lo están haciendo peor que Iván Corral y que yo diga esto, ya tienen narices. Sí. Si por algo se te conoce, no sé, no es por ser la gran defensora de Iván Corral, evidentemente No, que la no. verdad es que no, pero alguien vendrá que bueno te hará. Es una gran frase. Sí, es verdad. Yo es que no veo cambios, no veo nada más que problemas, complicaciones con montaña, con uno, con otro. Es que no avanzamos, ¿eh? No avanzamos. Y luego por el otro lado está el otro chico que, bueno, pues tampoco conozco mucho, no sé lo que piensa hacer ni lo que va a hacer.
Y después está el problema añadido de las licencias también, que Bueno, eso esa es es. otra, esa es otra, ¿eh? Ya te digo, a mí me ha sacado la licencia de la escudería, por supuesto la ha pagado la escudería, pero es que yo no estoy dispuesto a pagar las licencias. Y se nos prometió que iba a ser licencia única. Y de licencia única nada. O sea, tú imagínate, los pilotos tienen que tener las licencias, la gente que trabaja en el rally, porque nosotros organizamos el rally de históricos nacional. Entonces, la gente que trabajamos en el rally de históricos tenemos que tener licencia nacional. Y para trabajar en el rally ferrol tenemos que tener licencia gallega. Eso no es una forma de ayudar al automovilismo, ni a los organizadores. No, totalmente Tú de sabes que a la mayoría de las personas que trabajan en el rally la licencia se la tiene que pagar la escudería. Faltaría más que vengan a trabajar gratuitamente y que encima tengan que gastarse el dinero en dos licencias. Pero Entonces, nada, de lo que prometieron, nada. El señor Germán Castellón sigue inhabilitado. A ver, yo creo que le ha votado al señor Troitiño. Señor Troitiño, yo creo que hasta los asesinos salen de la cárcel indultados y el señor Castellón no ha matado a nadie y sigue inhabilitado hasta 2025. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Qué hizo? No puede ser. Y no hace nada. Todas fueron promesas para que se le votara. Pero bueno, el que cayó en la trampa cayó y ahora ahí está. Germán Castellón no puede hacer nada en el Rally de Ferrol. es ¿Qué te parece? increíble, increíble, ¿Te parece increíble, increíble? Pues no, es cierto. increíble. No, pero bueno, de tus palabras deduzco que hubo cantos de sirena, que hubo promesas de que, bueno, pues algo se iba a hacer o algo se iba a solucionar Hombre, para que. seguramente si entra una federación nueva y hay gente inhabilitada sin motivos, que fueran caprichos también, también temas políticos, vamos a llamarlo así, entre Iván Corral y Germán Castrillón y más gente que inhabilitó a más gente, a Fernando Mouriño y a mucha gente más. Bueno, pues supuestamente si viene una nueva federación, eso tiene que arreglarlo si tiene sentido común. Y a mí que no me digan que está en el juzgado, que está no sé qué, que está no sé cuánto. No, que no me pongan disculpas. Como bien te dije antes, hay gente que ha cometido asesinatos y la han indultado. Entonces, ¿esto qué es? Es que a mí me parece una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Ya te digo, y a mí no me afecta. Pero si me afectara, yo lo miraría. Porque no he cometido nada grave para que me inhabilite. Sí, no, no, sí. Simplemente fue un capricho de un señor en un momento y ya está. Y eso no puede ser. Y ahora no hay visos de solución para eso tampoco. Yo creo que lo que no hay son ganas de solucionarlo. Bajo mi punto de vista, lo que no hay es ganas de solucionarlo. Y dar largas y ya está. ¿No será que a lo mejor os ven como un rival potencialmente peligroso? Os ven, quiero decir, a Germán o bueno, pues a la gente que está inhabilitada como Bueno, que. pero yo no estoy inhabilitada. Y ahora ya. ¿Qué piense? Podemos dar el titular de que te puedes postular como presidenta. Sería bonito, ¿eh? Tener una presidenta. Me puedo postular. Te puedes Yo, postular como futura presidenta. todo lo que sea trabajar por el automovilismo, lo haría. Pues si veo que hay gente que lo hace muy bien y que lo está haciendo muy bien, la apoyaría. Y yo lo que se hace bien lo apoyo, pero yo hay cosas que no puedo apoyar y que no se pueden consentir. Y la federación tiene que ir una persona honrada, con las manos limpias, que no vaya a buscar dinero. Que vaya a trabajar por el deporte. Eso es lo que necesita la Federación Gallega de Automovilismo. ¿Qué son esta lucha de tú cobras tanto, yo cobro dietas, tú no cobras dietas, yo no sé qué, yo no sé cuánto? Yo sé que una persona que se dedica a la federación y si dedica todo el día tiene que tener un sueldo, pero un sueldo normal.
como cualquier directivo de cualquier empresa. Tiene que tener un sueldo, lógicamente, si está trabajando. Pero no ir única y exclusivamente a la federación a buscar dinero. Porque a mí es lo único que me demuestran. Porque hacer no hacen nada, nada. Solamente sentarse en la silla, ponerse unos sueldos de no sé cuánto y luego, encima de los sueldos, cobro dietas, cobro no sé qué. Eso es ir a vivir de la federación. Eso no es trabajar por el deporte. Señores, lo que han criticado del otro presidente lo están haciendo ustedes. Así que lo empiecen a pensar. Sí, sí, es que te lo iba a decir. Pero no se puede consentir. Y yo ya te digo, mira, una persona que no entienda nada de automovilismo, que sea honrada, que se ponga al frente de la federación, ¿vale? Con dos asesores ya está, ya funciona. No hace falta tener toda esta, no sé cómo calificarlos, no quiero faltar el respeto a nadie, pero la verdad es que es vergonzoso. Que todo esto se consienta y se consiente y seguimos. No, señor, esto tiene que terminar. Y me preguntan si estaría dispuesta. Sí estaría dispuesta, ¿cómo no? Hombre, yo a lo mejor tanto como el señor Tritiño de automovilismo, no sé, pero la mitad. Hace unas semanas estuvo por aquí, tuvimos la suerte de contar con Juan Fernández, miembro de Escudería Rally Coruña también. Sí. Recuerdo una frase que él dejó para la reflexión, hablando del tema de los sueldos, como decías tú, que es que decía, bueno, usted viene a trabajar a la federación, perfecto, muy bien, ¿quiere un sueldo? Evidentemente, si usted tiene una dedicación exclusiva, tendrá que tener un sueldo, pero vamos a ver, preséntenos usted, enseñe usted la declaración de la renta del año pasado para ver cuánto cobró, vamos a poner un sueldo acorde a lo que hay ahora, no venga usted a que beneficiarse, venga usted aquí. Es lapidario, es que es palmario, vamos, es que no cabe otra que lo que tú decías, criticar lo que había antes y ahora hacer lo mismo que lo que había antes. Lo mismo no, peor. La federación la vamos a llevar a Santiago. ¿Dónde está la federación? A menos que cambiaran el mapa y le dieran la vuelta, yo creo que están allí. Sí, no. Importante la sede, bueno, pues es una cosa que no se cumplió cuando se basa mucho en que eso lo llevábamos en el programa electoral, eso hay que cumplirlo porque es el programa electoral. Pero el tema de las comisiones de los seguros, que fue su caballo de batalla también, que fue una cosa en la que era impermisible que se diese una cuestión de que no podía ser, de que el seguro vale tanto y se cobra una comisión y tal, igual, eso se está cobrando a día de hoy. Eso se está cobrando fidelidadmente. Entonces, si no está cumpliendo nada de lo que prometió, yo, y sinceramente te digo, yo lo veo muy perdido. Aún encima de ser así, lo veo perdido. Te voy a volver a hacer la misma pregunta sobre otro tema. ¿Por dónde pasa la solución de esto? Porque vemos que al final nos fuimos, como suele decir, de Guatemala a Guatepeor. Bueno, ahora creo que están ahí con el tema de una moción de censura. Y se habla mucho de la moción de censura, pero yo no sé, te quiero preguntar, ¿hay consenso? Porque lo que sí tenemos claro... Pues si la persona que presenta la moción consigue los apoyos suficientes, ya está. Lo que sí tenemos claro, los aficionados por lo menos, es que lo que sí ha conseguido el actual presidente es encabronar a distintos estamentos del automovilismo deportivo, bien sea por unas cosas o por otras. Al final es que buscó muchos apoyos para tener a mucha gente a favor y ahora gestionó erróneamente, digámoslo así, muchas cuestiones para tenerlos en contra. Mira, yo creo que se aprovechó mucho de que Alfonso arrastraba mucha gente y se aprovechó de los apoyos de Alfonso para que le votaran. En cuanto fue presidente, Alfonso fue a la calle, ¿no? Prácticamente. Y yo creo que fue así. No te lo puedo asegurar, pero yo al menos, visto desde fuera, lo veo así. Y yo tampoco conozco a Alfonso, ¿eh?
Pero es una maniobra poco inteligente al final, porque si tú te asocias con alguien para intentar lograr un objetivo y lo logras, lo más lógico es que permanezcas al lado de ese alguien para que, bueno, pues puedas mantenerte dentro de ese estatus. Pero te vuelvo a repetir, que ya te lo dije en otra ocasión. ¿Qué esperas de una persona que le muerde la mano a quien le da de comer? ¿O no? Ya. Sí, hombre, a ver. ¿Ibas a esperar? No puedes esperar nada bueno. Bueno, pero si todo el mundo tiene derecho a cambiar, a redimirse de sus pecados y a volverse, no sé, un poco mejor. Yo creo que a estas edades ya no se cambia y yo a Troitiño lo recuerdo toda la vida al lado de Iván Corral y trabajando, viviendo a cuenta del trabajo que le daba la Federación. Bueno, pues Y de repente Iván Corral es el peor, es el más malo, no sé qué, digo, madre mía, ¿qué ha pasado? bueno, la verdad es que eso nos lleva a estos derroteros y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque bueno, pues se abre una ventana, como estamos hablando, a eso que toda la gente comenta, que puede haber una cuestión de confianza sobre el actual presidente y su equipo, porque realmente hay problemas en multitud de disciplinas, no solo en rallies, en montaña, y aunque nos quieren hacer ver que realmente todo funciona fantásticamente bien, la versión opuesta indica que no. De hecho, es más, y yo quiero recordarlo otra vez, y no me gusta redundar en este tema, pero hay dos organizadores del Campeonato Gallego, dos presidentes de escuderías que organizan rallies del Campeonato Gallego, que desmintieron las palabras del presidente de la federación cuando dijo que ya había acuerdo con las escuderías organizadoras. Dos organizadores salieron públicamente, uno de ellos en la televisión de Galicia, diciendo, Troitiño dijo que ya había acuerdo y no había acuerdo. O sea, cuando te desmiente claramente y realmente no sales a defender tu versión, quedas en pañales. Hombre, si has mentido, ¿cómo lo vas a defender? ¿Cómo defiendes una mentira? Bueno, a veces con otra mentira, porque muchas veces una mentira Ya, sobre otra van tapando. pero a base de mentiras no va a llegar a ninguna parte. No, la verdad es que no. Pero bueno, yo creo que tenía que ponerse a trabajar, que tenía que empezar a formar gente, que tenía que hacer exámenes para oficiales, que tiene muchas cosas que tiene que hacer para mejorar en el automovilismo gallego, ¿eh? Muchísimas cosas. Y no es pedir licencias, 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 licencias. A todo el mundo. Todo el mundo. Pero para eso había que contar un poco con una bolsa de personas experimentadas, diría yo, para que puedan formar a esos oficiales, para que puedan Hombre, formar a esos y no las comisarios. tendrá. El vicepresidente es Jano, el Lorenzo, por ejemplo. Una persona con experiencia en el mundo de los rallies, que puede impartir cursos y tiene muchísima más gente alrededor con experiencia. Gente de la LIN, hay gente con experiencia que puede impartir cursos. ¿Y Pero por qué? luego, aparte de impartir los cursos, pasar un examen. ¿Y por qué no se crea eso? ¿Por qué tardamos tanto en hacer algo que se nos antoja indispensable, sobre todo para el conocimiento de las reglas, de las normas y de que impere la lógica en el automovilismo deportivo? Porque lo que no puede ser es que un árbitro de un partido de fútbol no sepa cuándo es penalti, cuándo es falta, cuándo es fuera de juego, cuándo le dan con la mano. Pues a veces. Vamos a ver, yo empiezo a mirar y veo licencia de comisario técnico. Y digo, si esta persona no ha visto un coche en su vida, sabe malamente que lleva cuatro ruedas, pues tiene una licencia de comisario técnico. Eso es lo que no puede ser. No puede ser. Y pues director de carrera, yo vi 20.000 licencias de director de carrera. Ser director de carrera no me parece una broma. Aparte de una gran responsabilidad, hay que saber dirigir.
De comisario deportivo, otro tanto de lo mismo. Luego que se ponen unas sanciones a veces. Que bueno. Que hay que pensar mucho a la hora de sancionar a una persona. En base al que la sancionas y en base a qué artículo y tener argumentos y dejarle que se defienda, no es decir, no, te escribo un papelito y tú estás excluido. No, 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 no. Esa persona tiene que comparecer, tiene que defenderse y tiene que tener derecho a alegar. No, no, desde luego que sí, sobre todo tiene que comparecer, que muchas de las cuestiones que a las que se alude y que se ejecutan sanciones, al final no se llama a capítulo también al afectado para decir, oiga, mire usted, denos usted su versión, vamos a ver las dos versiones, pues vamos a evaluar, vamos a... No, no, es que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Cuando alguien comete una irregularidad, pues tiene que comparecer en el Colegio de Comisarios Deportivos y tiene que dar su versión. Luego tú ya tomarás tu decisión, la que sea, la que corresponda. Pero a la gente hay que dejarla defender, ¿cómo no? ¿Cómo vas a sancionar a una persona sin que comparezca? La sanción directa, pum, a tú fuera, ¿no? Mira, nos sale por aquí un mensaje, bueno, hay varios mensajes comentando las cosas que dices, pero uno de los organizadores que veo aquí, Maite Vilanova, la gente estamos dando formación, muchos rallies sí están haciendo, se refiere a lo mejor formación de comisarios y demás, y aquí estamos hablando igual de oficiales o rango, puestos de mayor rango. A ver, Maite, todos damos formación a la gente que llevamos en los tramos, pero eso no quiere decir que les dé derecho a tener una licencia, que yo les explique cómo tienen que hacer las cosas allí en 2 o 3 horas. Que les dé 2 o 3 horas de formación. ¿Cómo se aprenden las cosas? Cuando tienes que estudiar y cuando tienes que pasar un examen. Porque lo que te digo hoy, pues mañana igual se te olvida. Y si sabes que tienes que pasar un examen para tener una licencia, vas a estudiar y lo vas a aprender. Y es verdad, sí, que damos formación, pero la formación que damos los organizadores es la que es. Reúnes a la gente que va a trabajar al rally y le explicas lo más básico. Pero yo creo que eso tiene que venir dentro de la, en la Federación Española. Eso estuvo haciendo toda la vida. Para sacar una licencia tienes que pasar un examen. Mi primera licencia fue el comisario de ruta y yo tuve que pasar un examen. Y como yo, mis compañeros todos. Y para los deportivos exactamente igual. Y esa escuela, digámoslo así, de oficiales, ¿tendría que ser validada por la propia federación o podría ser un órgano independiente en el que se...? No, hombre, eso tendría que ser la federación. Quien implantaba los cursos, quien hacía los exámenes, eso tiene que ser la federación, eso tiene que depender de la federación. Aparte que eso es otro ingreso también para ellos. Sí. Porque eso se cobra. Sí. No, de hecho, yo creo que algo, no sé si ha sido parecido, aparecía en el programa del presidente actual, a la hora de exponer. Bueno, pues una de las cosas que iba a hacer para mejorar el automovilismo deportivo, que se iban a hacer formaciones de oficiales y demás, y que se iba a profesionalizar un poco más este deporte, porque es necesaria profesionalización y conocimiento, que muchas veces nos encontramos muchas cosas que nos echamos las manos a la cabeza. Yo, tristemente tengo que decirlo, pero... A veces ves incluso comisarios de ruta que, oye, hacen muchísimo por venir a un rally, voluntarios, gente que, bueno, pues echan un día allí para ayudar y tal, pero que a veces son, incluso si me apuro, los más imprudentes. Bueno, a lo mejor hay comisarios que van a veces y van a un rally solo y dan con espectadores que tienen, como se me permita la expresión, el culo pelado de ver rallies. Entonces, al final... Uf. A ver, los comisarios de ruta y a los comisarios de ruta, a las protecciones civiles, a todo el mundo hay que estarle muy agradecido de que venga a echar una mano. Porque, bueno, ellos lo hacen con toda la buena intención del mundo. Pero hay que concienciarlos de que estamos jugando con la vida de las personas.
Entonces, que ese día no van a ver un rally. Ese día van a trabajar un rally y a cumplir con lo que tengan que hacer ellos, con lo que les corresponda. De eso sí es de lo que impartimos cursos y de lo que tratamos de concienciarlos nosotros, los organizadores. No, no, está claro que al final todo sea por el bien del autonomismo, que haya que mejorar y que haya que hacer las cosas. Vamos a darle tiempo al señor Tritiño, que igual aún lo hace. Y si me está escuchando, seguro que va a decir, Estrella, tiene razón. Sí, estaba por aquí. La verdad es que estaba por aquí. Yo lo tengo. Pues ves, al final me dará la razón. Tomará nota. Y el presidente de los deportivos, Román, también está por aquí, muy atenta a todo lo que... También está. Muy bien. Pues nos veremos en Ferrol y intercambiaremos... opiniones. Claro, claro que sí. Desde luego que sí. Estrella, bueno, yo no quiero robarte mucho más tiempo. Yo creo que, bueno, pues nos viene un rally de Ferrol, si se me permite, atípico, aunque con toda la ilusión del mundo de que pueda ser un gran rally. Yo creo, sinceramente, y es una opinión personal, que el rally de Ferrol merece mucho más de lo que tiene. No en otro campeonato, sino que merece mucho más dentro del gallego ya. Merece ser uno de los rallies más importantes del gallego por historia, por tradición, lo es y no sé, pues me siento un poco triste a la hora de ver un poco pues el encaje que se le da al rally dentro del campeonato, pero... Ya, puedes tener la seguridad que vamos a poner todos los medios para hacerlo lo mejor que sabemos y que podemos y que intentaremos hacer un rally independientemente de que puntúe para el gallego o puntúe para lo que puntúe, sea del gallego, sea del nacional, vamos a hacer el mismo rally que estuvimos haciendo hasta ahora. Vamos a intentarlo por lo menos. Profesionales lo sois y saber sabiduría de carreras os sobra. Nunca se sobra, pero vosotros no, tenéis... sobrar nunca sobra. Y a experiencia veces acreditada. Y pueden salir las cosas mal. Pero bueno, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, en vista de que se ha decidido hacer el campeonato gallego, bienvenido sea. Y a tratar de hacerlo lo mejor posible y ya está. Espero que el observador sea imparcial. Y bueno, que vea si se hacen bien o no se hacen bien las cosas. Seguramente que quería decir que experiencia sobra, me refiero que tenéis una experiencia dilatada para poder hacer las cosas lo mejor posible, otras cosas después como salgan, porque como salgan no son como se hacen, no es el reflejo de lo que se hace de cómo sale, sino que lo que se hace lo mejor posible y como sale a veces, pues bueno, pues hay son diferentes factores los que suman ahí para que todo se cierre el círculo, como suele decir. A ver, tú vas a ver un rally del Campeonato de España. Y tú vas y desde la cunita observas y ves montones de fallos, ¿sabes? Y pues como los hay en otros rallies, pues posiblemente en el mío algunos haya también, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno sea muy bueno y otro sea muy malo. Entonces yo ahí no sé dónde está la vara de medir. Bueno, en el criterio de los que ponen la medida, al final, también habría que hacer un examen a los que tienen el criterio de medir, porque al final... Yo pregunto si los observadores, por eso digo yo, que tienen que ser imparciales. Y además, yo soy partidaria de que el observador tiene que ser siempre el mismo, para mantener un criterio, ¿sabes? Y el delegado de seguridad el mismo. Pues esta temporada nombramos a una persona que fuera siempre el mismo para mantener un criterio. Porque no todos ven las cosas de la misma manera. Si tú vas al Rally Carballiño y otro viene al de Ferrol, pues a lo mejor el del Rally Carballiño ve las cosas de una manera y el que viene a Ferrol las ve de otra. Sí, sí. Eso es lo que yo pienso. Estrella, desde aquí lo primero que quiero agradecerte tu ratito, esta hora y 10 minutos que has estado con nosotros, tu amabilidad, tu sinceridad, porque, bueno, pues queda siempre meridianamente claro todo lo que dices y cómo lo dices, y desearte desde aquí que tengáis toda la suerte del mundo para que el rally de Ferrol siga siendo un referente, que salgan las cosas lo mejor posible, y ya sabes que en lo que podamos hacer desde este humilde sitio para que todo vaya bien,
lo que esté en nuestra mano, darlo por hecho. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Estrella. Dime. Lo mismo os digo, contar con nosotros para lo que necesitéis. Pues muchas gracias por todo, gracias por estar con nosotros y mucha suerte, que vaya todo muy bien. Gracias, Estrella, un saludo. Gracias. Que vaya todo bien. Gracias. Bueno, pues Estrella Castellón, que ha hablado medianamente claro, ha dejado medianamente clara su opinión sobre todo lo que pasa, sobre todo lo que está pasando y sobre su rally también, que ha sido clara a la hora de expresar su opinión sobre, por ejemplo, el formato del rally, ¿no? Ella dijo, yo soy de viernes y sábado. Si ha decidido usar el domingo, bueno, pues mala suerte, pero yo he votado por viernes y sábado, o sea... Al final, lo que no se le puede achacar es que tenga dudas o que exprese su opinión de manera dubitativa. Lo deja claro su opinión y su punto de vista de las cosas, bien sea federativamente hablando o de su propio rally, el rally de sus amores, como suele decir, que es el rally de Ferrol que tendremos, nada, pues en 15 días más o menos, después de vivir esta prueba puntual del Campeonato Gallego, que ha sido el rally de Carballiño, pues la siguiente etapa de este camino de Santiago, que no es de Santiago, pero es un camino, un periplo rallístico, digámoslo así, pues es el rally de Ferrol, que vuelve al Campeonato Gallego de Rallys. 54 ediciones van a contemplarlo este año y viviremos pues toda la emoción de todo lo que pase allí en un par de semanas. Nosotros nos vamos a despedir ya, agradeciéndoos mucho que hayáis estado con nosotros un lunes más. Bueno, pues digo siempre, ¿no? Gracias por elegir Rally Streaming para estar entretenidos un ratito cada lunes. El lunes que viene volveremos a las 10:30 de la noche para poder charlar un poquito más sobre la actualidad automovilística que nos ocupe durante esta semana o todo lo que vaya surgiendo a raíz de, bueno, pues de las cuestiones que nos traigan la actualidad deportiva automovilística desde nuestro tan querido deporte en nuestra comunidad autónoma y de, bueno, pues cositas que podamos ir comentando también de los diferentes campeonatos, copas o certámenes nacionales o internacionales. Lo dicho, gracias amigos, que paséis una feliz semana, que disfrutéis del verano, que ya nos trincamos la mitad del verano y nos queda el mes de agosto para dar el último apurón y disfrutar un poquito más de la familia, de los amigos y de esta época estival que tanto nos gusta, que bueno, pues rápido se acaba y nos iremos sumiendo ya otra vez en las costumbres de todos los que nos tocan pues el día a día del invierno aquí en Galicia, que es bastante largo y bastante difícil de soportar. Esta época estival pasa rápido y queremos que la disfrutéis lo más posible. Gracias a todos por estar con nosotros. El próximo lunes estaremos de nuevo aquí a las 10:30 de la noche con más invitados. Vamos a ver qué se nos ocurre para que vengan más invitados y que podamos seguir charlando sobre lo que más nos gusta, los rallies y el automovilismo deportivo. Que todo vaya bien, disfrutad la semana, saludos y muy buenas noches. Chao.